esta oportunidad es mostrar de cerca cómo se realiza la técnica de armónicos artificiales con púa. La técnica se basa directamente en cómo golpeamos la cuerda con la púa y qué es lo que sucede después. Nosotros al golpear la cuerda con la púa en un ataque normal, dejamos que la cuerda vibre libremente, ¿no? En el caso que queramos hacer un armónico artificial, lo que debemos hacer es dejar apenas sobresalir la púa del dedo para que luego del golpe el dedo mutee la cuerda, haga que pare de sonar, generando esto el armónico, de la siguiente forma. En este caso yo golpeo la cuerda con la púa y luego la cuerda golpea el dedo. De esta forma genera el armónico. La cuerda se queda muteada, deja de vibrar libremente y genera este sonido. Un ataque normal suena de la siguiente forma. Yo acerco el dedo hacia la cuerda, dejando menos púa libre. Depende en qué lugar muteemos la cuerda con el dedo, se va a generar distintos armónicos con otras alturas y diferentes notas. Por ejemplo, pulsando en la cuerda 3, el traste 9, nosotros podemos generar varios armónicos dependiendo en qué lugar ataquemos la cuerda. Eso va mucho en la práctica de cada uno, en el gusto y en la nota que quiera lograr. Repetimos, repasamos un poco la técnica, que es muy simple. La idea es que la cuerda, luego de ser golpeada con la púa, toque el dedo para que de esta forma deje de vibrar libremente y consigamos el armónico que buscamos.